Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el antiguo director de la Fórmula 1, o sea, Bernie Ecclestone, porque Bernie Ecclestone se retracta de sus elogios a Vladimir Putin. Y bueno, como sabemos, el antiguo mandamás británico se disculpa y rectifica las declaraciones que realizó la semana anterior. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Bernie Ecclestone, quien fuera mandamás de la Fórmula 1 durante muchas décadas, presentó sus disculpas formales luego de unas declaraciones que realizó la semana anterior mostrando su apoyo al primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, en estas palabras se expresó al magnate británico, a este mismo medio, Good Morning, cuando se le preguntó sobre si considera amigo al político ruso. Y bueno, cuando todavía la inmensa sociedad occidental mostró su condena absoluta a la actitud del presidente ruso y la cruda guerra que desató en Ucrania, para Bernie Ecclestone la situación es comprensible por parte del gobierno de Vladimir Putin, considerando que Zelensky podría haber sido más comprensivo y dialógico con el país vecino y sus exigencias. De esta manera, señalando al país asediado como culpable de la situación en la que se atraviesa, excusó su actitud y la medida que desde febrero se llevaron a cabo, que llevó a cabo el ejército ruso, cuando todavía se hizo público el recrudecimiento de los ataques. Bueno, a lo largo de esa entrevista, Bernie Ecclestone defendió a su amigo Vladimir Putin, con el que reconoce guardar mucho en común, y a pesar de haber cometido ciertos errores a lo largo de toda su vida y trayectoria, considera una excelente persona y bastante sensata que está actuando en pro de los intereses de su pueblo. Bueno, estas noticias se vieron algo ensombrecidas por las declaraciones racistas expresadas por el tricampeón brasileño Nelson Piquet hacia el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, las cuales acapararon cada uno de los focos y atención mediática. Sin embargo, eso no fue impedimento para que se reavivase la polémica en torno a la figura de un personaje habituado a generarla en cada uno de los ámbitos mediáticos, incluyendo a la actual directiva de la Fórmula 1, que rápidamente condenaron las palabras del magnate inglés, entendiéndolas como personales y fuera de lugar, atendiendo a las mentalidades y concepciones contemporáneas. Bueno, luego de una semana en silencio, el antiguo jefe de la máxima categoría decidió dar la cara, esta vez a través de una entrevista al medio británico Sky Sport News. Y bueno, probablemente sería bueno sacarme algo del pecho, cosas que me han estado preocupando sobre lo que dije y lo que la gente piensa que dije. Bueno, cuando realmente sus palabras dejaban poco margen para la interpretación de la mismísima audiencia. Bueno, Ecclestone se excusó argumentando que varias veces la gente se expresa y dice cosas que realmente no piensa a causa de no reflexionar demasiado antes de pronunciar aquellas ideas. Y bueno, y que eso mismo fue lo que sucedió una semana antes. Bueno, como sabemos, el ex CEO de la Fórmula 1 tuvo un momento para expresar su disculpa a cada una de las personas que se sintieron ofendidas por sus afortunados comentarios, entendiendo que estos se encontraban fuera de lugar. Más adelante, se trató de mostrar empático con el pueblo ucraniano se está viendo asediado por la guerra, recordando que él también vivió una, haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial que le tocó vivir entre los 8 y 12 años. Bueno, finalmente exculpó a la ciudadanía ucraniana, a la que calificó de víctima, que no es responsable de nada y que no empezó con la guerra, así como se despidió con un mensaje en pro de la paz
al clamar su diálogo entre las dos naciones para acabar con el sufrimiento y con una situación que no es buena para ninguna de las dos naciones, equiparando el grado de responsabilidad del gobierno del mismísimo Putin con el de Zelensky. Bueno, desgraciadamente para la Fórmula 1 y su cúpula directiva, desde que el mismísimo Bernie optó por vender y alejarse de los circuitos, siempre optó por posicionarse de manera extrema ante situaciones de la actualidad, desatando la polémica de manera indiscriminada de cuestiones tanto propias como ajenas al gran circo, aparte de otras situaciones embarazosas como cuando fue detenido en la aduana brasileña por intentar entrar al país con arma de fuego dentro de su equipaje. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.